hago tres cadenas y uno de la misma manera que los puntos anteriores, cruzo el punto bajo y uno con un punto bajo. Sobre el resto de del espacio que queda, realizo cinco puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Uno al primer punto bajo con un punto deslizado y repito, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada y en la primer cadena meto el ganchillo y trabajo el punto doble. Una cadena, 10 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hilo por la parte de abajo. Siguiente mitad, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas, cruzo o tomo el punto bajo y hago la unión con punto bajo. Continúo con 5 puntos bajos. Uno al primer punto bajo con un punto deslizado. Voy a pasar al siguiente motivo y en el pico donde tengo las tres cadenas, ahí voy a hacer la unión con un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y en la primera cadena que realicé voy a tomar dos lazadas y en esa cadena trabajo el punto doble. Una cadena, 10 puntos bajos sobre el círculo. Paso al siguiente espacio, trabajo 5 puntos bajos, recordemos siempre pasar el hilo por la parte de abajo antes de continuar con el círculo, tres cadenas y uno con punto bajo en el punto bajo. Termino con 5 puntos bajos. Y cierro el primer punto bajo con un punto deslizado. Cinco cadenas. Doble lazada. Primer cadena. Trabajo un punto de 2 en 2. Una cadena, te voy a mostrar para que vayas observando más o menos cómo nos va quedando o en qué parte vamos trabajando. Aquí terminamos nuestro primer motivo. Ahora vamos por el siguiente.
que es en esta parte. Este diseño, déjenme comentarte que estoy buscando la manera de cómo realizarlo. Este diseño será exclusivo de este canal, como muchos más que puedes encontrar en este canal, que espero que visites más constantemente. Entonces, hasta aquí vamos, ya terminamos el primer círculo y vamos por el segundo círculo. Solo quiero mostrarte lo exquisita de esta prenda. Es una prenda exclusiva que puedes obtener tú cuando realices esta prenda. Y bueno, lo mejor de todo es que estará hecho con tus manos y con cariño, claro, para nuestra persona favorita. Este diseño lo puedes utilizar para un ropón o un vestido de primera comunión, ya que es muy detallado, es muy elaborado y te luciría bastante bien. Claro, yo lo estoy realizando en un tono lila, pues yo no lo estoy usando o no lo necesito para cumplir, perdón, para primeras comuniones o bautizo, así es que por eso cambiamos el tono, pero puedes usarlo en esos detalles, incluso para vestido de novia también sería muy bonito este comienzo. Hay personas que me han pedido mucho vestido de novias, primeras comuniones y bautizo. Este sería un comienzo ideal. Llevo 1, 2, 3, 4. Recordemos que son 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paso el hilo por la parte de abajo. Continúo con 5 puntos bajos. Tres cadenas, uno con un punto bajo. Y termino con 5 puntos bajos. Uno al primer punto bajo con un punto deslizado. Y paso al siguiente motivo. Y donde tengo las tres cadenas, ahí voy a hacer la unión con un punto bajo. Y repito, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cadenas. Doble lazada, primer cadena. Trabajo el punto doble. Una cadena. 10 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 y 10. Hilo por la parte de abajo. Continúo con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 cadenas. Uno con un punto bajo. Termino con 5 puntos bajos sobre el círculo. Y uno al primer punto bajo con un punto deslizado. Cinco cadenas. Doble lazada, primer cadena, trabajo un punto de 2 en 2. Realizo una cadena sobre el círculo, 10 puntos bajos.
paso el hilo por la parte de abajo. La siguiente mitad trabajo 5 puntos bajos. Tres cadenas, uno con punto bajo, al punto bajo que está sobre el círculo, y termino con 5 puntos bajos. Uno al primer punto bajo con punto deslizado. Y paso al siguiente motivo. Y sobre las tres cadenitas que tengo, voy a unir con punto bajo. Y te voy a mostrar. Esto voy a repetirlo toda la vuelta. Así va a ir quedando esta vuelta. Voy a terminar la vuelta, recordemos son dos círculos los que tenemos que ir dejando entre un motivo y otro, esto para hacer la ampliación. Termino esta vuelta y regreso contigo para continuar. Aquí para finalizar, solamente uno con un punto deslizado al primer punto bajo que se realizó. Voy a trabajar y asegurar el primer punto. Voy a retirar un poco para obtener una mejor visibilidad. Trabajo 5 cadenas. Dos lazadas y en la primer cadena meto el ganchillo para trabajar un punto doble de 2 en 2. Cadena, abro el círculo y trabajo 9 puntos bajos. Voy por la segunda mitad, esta hasta aquí tengo la primera mitad y trabajo 2 puntos bajos. Al mismo tiempo voy a perder el hilo, llevo 2 puntos bajos. Tomo una lazada y trabajo 2 puntos en una sola sacada, es decir, 2 medios puntos. A ver, aquí se soltó un poquito. 1, 2, 2 puntos altos de 2 en 2, lazada de 2 en 2, 2 puntos dobles con doble lazada y también tomo de 2 en 2, doble lazada de 2 en 2, 3 lazadas y voy trabajando igual de 2 en 2 hasta el final. Tres lazadas y trabajo el último punto. Cuatro cadenas y paso en esta cadenita y cruzo el punto. Pero primero vamos a tomar doble lazada. Ahora sí lo cruzo y trabajo un punto doble de 2 en 2 hasta el final. Una cadena,
9 puntos bajos dentro del círculo que se formó. Hasta este punto ya tengo la mitad del abanico, perdón, la mitad del círculo. Y ahora sí, hago una cadena, tomo, aquí es donde terminé, vamos a empezar ahí. Tomo el círculo donde tiene el piquito. Todos los círculos recordemos que tienen un piquito. En este piquito voy a meter, hago una cadena, tomo el punto en esta cadenita, lo cruzo y hago un punto bajo. Voy a pasar y continúo con 9 puntos bajos alrededor de este círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 al primer punto bajo con un punto deslizado. Y en el primer punto bajo que hice del círculo anterior, tomo una lazada y uno con un medio punto. Tomo los puntos en una sola sacada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, 2 lazadas. Paso una cadena sin trabajar y en la que sigue comienzo a trabajar el punto doble. Pero primero te voy a mostrar cómo ha quedado esta primera unión, que es importante que la veas para que puedas ir visualizando un poco mejor cómo va a ir quedándote. Aquí tengo este primer motivo después de la segunda hilera de motivos. Ahora sí continúo. Una cadena, paso al centro, trabajo 9 puntos bajos. Paso y continúo al siguiente espacio, trabajo 2 puntos bajos, lazada, medio punto van a ser 2, 2 puntos altos, 1, 2, 2 puntos dobles de 2 en 2, llevo 1, doble lazada de 2 en 2, 1 triple de 2 en 2 hasta el final, y con este, que es el segundo punto triple, termino. Uno, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada, paso el punto, trabajo el punto doble, una cadena y en el centro
Realizo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Una cadena. Paso al siguiente círculo. Tomo donde tengo las cadenas y hago la unión. Trabajo 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1 al primer punto bajo con un punto deslizado. Paso a donde tengo el punto, el primer punto bajo y uno con medio punto. Y así voy a continuar toda la vuelta.